de la noche con 15 minutos, 25 grados Celsius. Momento de la información de última hora con nuestro compañero Eric Briones, que se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto la noche de este jueves, al igual que todo el teleauditorio. Pues durante la tarde de este jueves pues se registraron diversas noticias que pues concernaron, una de ellas a la colonia Valle Verde, que según lo que nos estuvieron comentando las autoridades, un hombre de 42 años, identificado como José Santos Zúñiga, al momento de estar recolectando chatarra debido a esto y las fuertes condiciones de lluvia que se registraron durante la tarde, pues sufrió una descarga eléctrica cuando manipuló una varilla que estaba enterrada cerca de un arroyo pegado a esta colonia, y sufrió una descarga eléctrica al momento de tocar cables de alta tensión cerca de una nave industrial que se estaba construyendo en el cruce de las calles Gijón y Nazario S. Ortiz Garza, por lo cual pues el hombre quedó inconsciente cayendo aproximadamente 10 metros al fondo del arroyo. Aunado a esto, pues los trabajadores que presenciaron este lamentable suceso, pues rápidamente hicieron uso del sistema de emergencias 911, solicitando el apoyo de los paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado, al igual que del Cuerpo de Bomberos, pues para hacer el rescate de esta persona que en ese momento pues se desconocía que había perdido la vida. Rápidamente, cuando bajaron los paramédicos de la Secretaría de Salud, pues valoraron a este hombre y lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo cual pues se hizo el aviso a su esposa, quien pues refirió que al momento de estar recolectando esta chatarra, pues no pudo sobrevivir a la descarga eléctrica. La zona fue acordonada por la Policía Municipal, mientras que la Fiscalía General del Estado pues realizaba las diligencias correspondientes y se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y ya aquí al norte de la ciudad, alrededor de las 7 de la tarde, en la colonia Jardín Oriente, pues se registró un lamentable atropellamiento de dos niños, uno de 5 años, identificado como Christopher, y otra niña de nombre Samantha, de 11 años, quienes pues venían caminando por la calle Oriente, Sauce Oriente, y pues al momento de llegar al cruce con la calle Adolfo López Mateos, el conductor de una camioneta Honda Odyssey, identificado como Cristian, pues perdió el control del volante debido al pavimento mojado y los atropelló. Afortunadamente, pues no sufrieron lesiones de consideración. Sin embargo, el niño de 5 años sufrió una fractura en su brazo izquierdo, por lo cual se pidió la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron hasta un hospital privado al norte de la ciudad. En tanto, el conductor responsable pues quedó detenido por los elementos de tránsito municipal y consignaron el vehículo responsable hasta un corralón, mientras que se deslindan las responsabilidades. Muchísimas gracias, Eric. Qué impactante este asunto de los pequeños. Mucha gente dice, pues ahora ya no podemos dejar ni siquiera que los niños anden en la banqueta, porque hace años atrás no había tanto vehículo, no había tanto problema como ahora. Y pues bueno, no puede ser posible que esto siga ocurriendo. Gracias, Eric. Un abrazo grande. Seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias.